aquí. Por 4 años consecutivos he sido la directora del backstage de Colombia Moda en compañía de Avon, la marca patrocinadora. Y más aún, hoy me siento supremamente orgullosa porque estamos con el nuevo relanzamiento de marca. Nuestro nuevo lanzamiento de marca es Mira de Nuevo, una marca que nos llena de orgullo con este nuevo eslogan y que nos permite desarrollar todo lo que estamos viviendo en el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Avon, pero hay ciertas cosas de Avon que estoy seguro que no lo saben. Primero, Avon es una compañía que lleva 135 años en el mercado, más de un siglo. Es una compañía que desarrolla 250 productos anuales en el área cosmética. Es una compañía que cada 3 segundos una consumidora está comprando un labial. Es una compañía que en ningún lugar del planeta testea en animales. ¿Qué más credencial podemos tener para que miremos a Avon de nuevo? Con Avon encontramos un portafolio supremamente robusto, completo en el área del cuidado de la piel y maquillaje, y además también tenemos unos precios y es una marca supremamente accesible. ¿Puedo seguir? Bueno. Quiero contarles que a raíz de todo este tema con el maquillaje y con todo lo que estamos viviendo, ustedes saben que hemos vivido una época durante todo este año donde el maquillaje ha adquirido un cambio muy abrupto, debido a que estamos retomando y estamos con el uso obligatorio del tapabocas. Eso nos ha llevado a recrear el maquillaje y a ser un poco más creativos y centrar el maquillaje en el área de los ojos. Por eso hoy Avon, y durante todo este mes, me invitó a explorar en toda esta caja de color y en todo este portafolio para crear 4 tendencias muy importantes que en el día de hoy y durante estos días próximos de la feria los lanzaremos en una masterclass en vivo y en directo con 3 colegas y maquilladores internacionales muy importantes que tenemos hoy en esta sala. Primero, César Mucci. César Mucci, maquillador y diseñador mexicano. Él ha participado en grandes certámenes de belleza como Miss Universo y también ha trabajado para la marca Dolce & Gabbana. También tenemos a Cuti y Casa, una maquilladora e influencer ecuatoriana. Cuti también ha pertenecido y ha participado en el backstage del certamen de Miss Universo. Y por último, tenemos a Nando Mesía, también maquillador ecuatoriano, peruano, maquillador peruano, también muy reconocido. En el 2019 se ganó el premio de Color Trophy. En París se ganó el primer lugar. Con ellos dos también tendremos una masterclass en vivo en el día de mañana. Así que, a lo que vinimos. Vamos a presentar en el día de hoy las 4 tendencias que hemos desarrollado para Avon. Y empezaremos con la tendencia poder floral. La tendencia poder floral es esta tendencia donde los jardines y todas las flores se apoderan del rostro de las mujeres. Con esta tendencia se ve la naturalidad, el romanticismo y la belleza de cada mujer. Para esta tendencia tenemos todo el tema de tonos pasteles, los palos de rosa, los melones. Es una tendencia que también nos permite a que seamos un poquito más arriesgados en la mirada. Luego seguimos con la tendencia de vibra tropical. Esta es una tendencia donde vamos a ver los colores del trópico, donde vemos todos los colores que nos inspiran de las aves, de los amaneceres, de la inmensidad del mar,
los verdes, los naranjas, los amarillos, los azules. Es una tendencia que a mí personalmente me encanta. Y ahora seguimos también con la otra tendencia que se llama caótico glamour. Esta es la tendencia de la opulencia, de los brillos, las pieles con un aspecto más húmedo. En esta tendencia podemos ser un poquitico más arriesgados. Ahí trabajamos colores más oscuros, los podemos mezclar también con unos colores pasteles. Y aquí nos atrevemos un poco a utilizar la piedrería, las lentejuelas, los cristales. Es una tendencia que nos permite llamar mucho la atención y que nuestros ojos sean el look más especial. Y ahora sí, vamos a presentar a César Mucci, que venga y nos acompañe aquí a la tarima, porque con él vamos a representar y él nos va a representar la tendencia de Tierra Profunda. Tierra Profunda es esta tendencia donde tenemos todos los colores de la tierra, donde están todos los verdes, los cafés, donde podemos mezclar esos colores tierra metalizados con los tonos mate. Es una tendencia supremamente comercial, muy, muy bonita, y es casi que la tendencia que la mayoría de las mujeres les gusta utilizar. Así que, bienvenido César con tu modelo. Vamos a dar inicio a la masterclass. Vamos. Muchas gracias, Paula. Bienvenido. Pues bueno, estoy muy, muy emocionado y feliz de estar acá. Por primera vez en Medellín y en Colombia, trabajando para una marca tan importante como lo es Avon. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy les voy a presentar la tendencia Tierra Profunda, que como justamente lo explicaba Paula, tiene mucho que ver con este regreso al cuidado del medio ambiente, las texturas terrosas, a todo lo que nos encanta. Entonces, voy a inspirarme un poquito en estos looks de los años 60, 70, que llevaban también un toquecito de gráfico. Vamos a combinar un poco la tendencia Tierra Profunda con algunos trazos que están ahorita en tendencia. Y voy a comenzar trabajando un poquito de transición con uno de los polvos matificantes de Avon. Este tono es Medium Rose Medium Deep, que viene un poquito más cálido que el resto. Voy a empezar a trabajar ligeramente sobre la cuenca para lograr esta profundidad muy natural. Ayer estuve probando todos los productos y de verdad estoy maravillado, no solo con la pigmentación, sino con la variedad de productos que tiene ya la marca. Y es algo que me encanta, que está cambiando totalmente. Bueno, César, tú trajiste ya la modelo con la piel ya realizada. ¿Cómo sentiste esta base que utilizaste, que es la Flawless, que es una base espectacular que tenemos hace mucho tiempo en nuestro portafolio? Yo quiero oír tu opinión. Fíjate que ayer lo estábamos platicando y necesitaba una base que me diera este acabado súper natural, súper en tendencia. Creo que parte de usar el cubrebocas hoy en día nos exige a que la piel pues sea mucho más natural. Entonces es algo que me encantó de la base, que se ve muy, muy ligera y cubre perfectamente bien. Se ve que es construible, la verdad es que solo le agregué una capita y como pueden ver, pues tiene este efecto super glowy con prácticamente muy poquita cantidad. Entonces, me gusta bastante por eso. Bueno, estoy haciendo el trazo y en vez de irme un poquito hacia la cuenca, lo voy sacando recto
para dar esta sensación como del look de los 70s, como de Sophia Loren y todos estos estilos que se utilizaban en aquellos años. Entonces, voy a continuar con el otro ojito. Quiero que se vea bastante natural, que se vea muy suave la transición, y para eso me gusta utilizar polvos oscuros. Entonces, pues la versatilidad que tiene la marca es infinita. Obviamente este polvo no sería para su tono de piel, pero me queda perfecto para lograr esta transición súper natural. Ok, el siguiente paso, voy a utilizar un lápiz para ojos. Este tono es... Es el brown. Ayúdame un poquito, es el brown, tiene como un tono rojizo. Sí, es un brown. Ah, no, escogiste un tono vino tinto, que este es de Avon True. Es un color espectacular, es un lápiz retráctil y tiene un color terroso. Este lápiz lo voy a ir aplicando en línea de agua para lograr este contraste que sigue siendo en tonos bastante naturales, pero con un poquito de color. Lo voy a ir agregando en la línea de agua y le va a dar como este pop al color de sus ojos que me encanta. Todos los tonos que son cálidos, rojizos, rosas, en línea de agua nos da este efecto como un poquito más dramático. Entonces lo voy a aplicar como base. Si nosotros queremos lograr que un look se vea conectado en la comisura exterior, tenemos que generar primero la parte inferior y después conectar hacia arriba. Es un poquito más difícil cuando trabajamos primero la parte superior porque al final ya no nos conecta perfectamente bien. Entonces, esto es un tip que ustedes pueden aplicar para lograr este efecto como súper conectado al final. Sí, es un truco espectacular porque la mayoría de las personas siempre arrancan por el párpado móvil y marcando todas estas líneas y luego van hacia la línea inferior. Exacto, y no conecta de la misma manera. Entonces voy a tomar una brocha pequeñita y ahora sí utilizar la paleta de la tendencia Tierra Profunda para comenzar con este tono que es un vino. Y generar la profundidad del párpado inferior. Entonces voy a comenzar aplicando de afuera hacia adentro. La brocha tiene que ser muy pequeñita para ir construyendo un difuminado perfecto. Entonces vamos a combinar perfectamente la línea inferior, la línea de agua con el ahumadito inferior. Voy a tener por ahí varias frases mexicanas, porque les va a sonar todo como muy ahumadito, muy chiquitito, muy así. Así que se vale reírnos un poquito. Sí, claro. Voltea hacia arriba. Como pueden ver, este pigmento tiene algo de shimmer que me permite no solo pigmentar perfectamente en esta zona que normalmente es más reseca, sino que también me da como bastante intensidad en la sombra. Vamos a dejarlo primero hasta este punto. Después voy a difuminar un poquito más con el mismo polvo que utilicé en la parte superior. Y ahora voy a pedirle a mi modelo que voltee hacia enfrente, hacia la cámara. Esto me ayuda a ver exactamente la línea y la dirección con la que voy a subir mi trazo. Recuerden que en los años 60, 70, se utilizaban estos gráficos como en forma de 7. Entonces voy a empezar a jalar esa línea. Abre un poco. Es importante que esto se haga con el ojo abierto para poder ir prolongando la línea y que nos quede exactamente donde queremos el trazo. Entonces sigo. Mi dirección siempre va a ser donde el cabello
se hunde en la 100. ¿Sí? Esa es la dirección para que nos genere este efecto de Foxy Eye, que ahorita está como muy en tendencia. Lo voy a ir jalando y una vez que llego más o menos a donde considero que es un buen largo de este delineado y que no se vea tampoco tan dramático, ahí empiezo a cerrar hacia adentro. Entonces voy a generar esta punta negativa y al mismo tiempo lograr que el ojo se vea mucho más alargado, que era la intención en estos años. Entonces voy a ir pigmentando, primero me voy muy suave, porque estas sombras de verdad pigmentan bastante, bastante fuerte y no quiero que me quede demasiado marcado. Y una vez que ya conecto perfectamente bien, retiro el exceso de sombra y voy a ir prolongando el final para que se vuelva infinito. Sigo difuminando y lo voy a dejar hasta este nivel. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Siento que es un look un poquito arriesgado, pero muy usable. ¿O tú qué opinas, Paula? No, me encanta, me encanta y está muy en tendencia. Es más, lo vamos a ver en una de las pasarelas que tendremos el día de mañana. Qué cool. ¿Y a ustedes les está gustando? Sí. Además de que también utilizaste unos tonos espectaculares para la modelo. Sí. La verdad es que mucha gente le tiene miedo a estos tonos en los ojos. Y creo yo que nos dan bastante como fuerza. Los rojos, los cálidos, naranjas. Voy a continuar haciendo lo mismo que hice del otro lado, mirada hacia enfrente y voy a ir jalando, siguiendo la misma dirección de la línea de agua inferior hacia la parte donde se hunde el cabello. Es bien importante que nosotros estemos generando siempre esa línea como un punto de fuga. Voy prolongando. Sin perder el final de mi dirección, que es este punto. Una vez que llego más o menos a donde termina la ceja, hasta ahí empiezo a cortar hacia adentro, generando de nuevo esa punta negativa. Una vez que cerramos, de nuevo retiro el exceso de sombra y empiezo a jalar para generar este efecto infinito al final. Tenemos más o menos algo así. Y voy a continuar rellenando el párpado móvil con el color más claro de esta paleta. Cierra un poquito. La idea es generar este contraste, aunque sean tonos claros, que no haya demasiado contraste, o sea, no estamos utilizando ni cafés oscuros, ni negro, y aún así tenemos que generar este contraste muy natural. Este tono me encanta porque da un efecto como de párpado húmedo, pero al mismo tiempo nos da luz. Y voy rellenando perfectamente bien. El color lo voy a llevar hasta el lagrimal.
Y la idea con este tipo de looks, que son como muy suaves, es no pigmentar demasiado para que se vea pues muy natural, incluso pueda ser utilizado, por ejemplo, en pasarela. Recuerden que cualquier look que no le ponemos pestaña postiza bastante grande puede ser utilizado en editoriales. Entonces, la tendencia también viene un poquito esta combinación de un look que se vea social, utilizable, pero que también lo podamos usar en pasarela. Y hago lo mismo del otro lado. A mí, César, me encantan esas paletas porque si tú ves, están numeradas como tono 1, 2, 3 y 4. Entonces es rico porque cuando tú haces un tutorial, tú sigues la guía, utilizar el tono 3, utiliza el tono 4. Entonces eso te facilita en el momento de copiar un tutorial. Claro, no había visto eso, pero sí tiene mucha... mucha luz. Y aparte va de más claro a más oscuro, entonces... Ajá. Por lo regular es como se va componiendo un maquillaje. En este caso, pues estamos generando más líneas. Pero sí, eso ayuda mucho, sobre todo a las personas que compran los productos para uso personal. Muy bien. Voy a utilizar otra paleta, que es este cuarteto, que es básico. Para mí, todas las paletas tienen que tener al menos un toquecito oscuro, negro, y no necesariamente el negro se utiliza como para ahumar demasiado, sino como para acentuar algunos detalles. Voy a tomar un poquito de la sombra negra, con el ojo abierto. Abre un poquito. Con el ojo abierto voy a darle un poquito de profundidad al final para levantar y dar ese efecto como de lifting. Me gusta cómo se van combinando las texturas y el negro no se ve muy marcado, sino que nada más me da esa profundidad natural. Abre un poquito. Este lo voy a ir llevando hacia adentro, pero difuminándolo porque nada más necesito el efecto al final para generar esta profundidad y que se levante un poco el final del ojo. Voy a continuar con un delineador en gel, color negro, y un pincelito muy, muy pequeño. Y voy a trabajar un delineado bastante delgado, solo para generar esta profundidad en la línea de las pestañas. Poco, voltea hacia enfrente. Y lo voy a ir adelgazando hasta que se pierda completamente. Y retirando un poquito el exceso. Y una vez que ya tenemos el primer trazo, me voy de afuera hacia adentro. De nuevo, lo único que quiero nada más es darle profundidad al final para generar como el efecto de una pestañita extra. No lo voy a llevar hasta el lagrimal. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Primero un poquito de profundidad con sombra.
de afuera hacia adentro, tratando de darle profundidad en la línea de las pestañas. La idea de esto es que nos quede una línea un poquito más recta y que no, y no sigamos pues la línea natural de sus pestañas, porque va hacia abajo. Entonces necesitamos generar como esta línea recta al final de manera natural. Ahora voy con el delineado. Cierra. Y me voy muy, muy delgadito. Una vez que llego al final de las pestañas, abre, hago el resto con el ojo abierto. De nuevo retirando para que nos quede este delineado bastante pequeño y nos dé esa ilusión de una pestañita al final. Ok, voy a utilizar la máscara de pestañas Unlimited, que a mí me gusta mucho porque tiene un cepillo muy práctico con el que podemos detallar pestañas y sobre todo que nos da bastante volumen y no se caen las pestañas. Aquí no pasa tanto, pero en México las mexicanas tienen las pestañas totalmente hacia abajo, entonces yo trato de buscar siempre en mi máscara de pestañas que me dé este efecto y que dure levantadas durante todo el día. Entonces voy a aplicar una capita muy ligera. La máscara de pestañas es mejor irla construyendo. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Espero a que seque un poco y aprovecho para darle una pasada a las pestañas inferiores. Como les digo, el cepillo nos permite que la aplicación sea muy, muy detallada y podamos generar este efecto que también tiene mucho que ver con los años 60, que era Twiggy y tenía las pestañas inferiores como muy separadas y marcadas, incluso se ponían postizas para generar este efecto. Lo vamos a hacer de manera pues más actual. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿De tiempo? Muy bien, y te cuento que esta pestañina la tenemos en todos los kits de los maquilladores. Ha sido una pestañina que nos ha encantado porque es a prueba de agua, pero hemos descubierto que cuando hacemos los cambios entre pasarela y pasarela, podemos retirarla fácilmente para cambiar el look. Montes enfrente. Muy bien. Voy a hacer lo mismo del otro lado, tratando de generar esas puntas separadas, un poco dramáticas. Y ahora sí, una vez que aplico y le doy el tiempo de pose a las superiores, doy una segunda pasada. Para generar muchísimo más volumen. In-
incluso con los ojos totalmente rectos hacia enfrente. Voy a ir aplicando en las puntas para agregar más volumen y nos dé esa sensación de pestañas postizas separadas. Como si trajera pestañas individuales. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y las puntas, voy agregando producto para alargar bastante las pestañas. Muy bien, voy a utilizar un polvo un poquito diferente al que usé de transición y es el tono Golden Medium. Y si pueden comparar uno y otro, los cálidos siempre van a ser mejor para dar transiciones. Y los cenizos, sobre todo en una piel blanca, tiene que ser más cenizo. Es mejor, tiene que ser más cenizo, tiene que ser más frío y para transiciones en ojos, un poquito más cálido. Entonces voy a utilizar este para generar más profundidad en los pómulos. Y voy a llevar el polvo alrededor de la frente para dar ese aspecto súper, súper bronceado a la piel. Genera esta profundidad, contraste. Sí, está realizando contornos, pero de una manera muy natural. Con polvos. Así que muchas luego le tienen miedo como a utilizar cremas o contornos muy, muy oscuros y con el polvo podemos generar algo muchísimo más natural. Muy bien. Voy a utilizar el rubor en tono Berry Glow, que es uno de los rubores más rosados que tiene la marca, más oscuritos también. Entonces voy a ir tomando un poquito de cantidad y este tono lo voy a aplicar de la parte de la sien hacia arriba y hacia abajo, sin llevarlo demasiado a la mejilla. Es como un efecto como ochentero ligeramente, pero creo que le da demasiada calidez, sobre todo al final del pomulito, y también está en tendencia. Algo que me gusta de este blush es que trae un poquito de brillos, entonces ya es como si le pusieran blush con iluminador. Y antes de seguir voy a tomar el mismo polvo que utilicé de transición, y voy a llevar lo que ya hice a los contornos para lograr integrar completamente sombras con el efecto que hice al final. Y esto nos genera como un efecto de lifting, como si tuviera hilos tensores. Y lo mismo voy a ir haciendo en la parte interna, conectando la ceja y hacia abajo voy a cambiar al polvo más cenizo porque no quiero que los contornos en la nariz se vean cálidos. Y empiezo a extender con este polvo hacia la punta. De nuevo, es un tono muy natural, entonces nos va a dar poco contraste, se va a ver bastante bien.
llevo el polvito debajo de la punta y hago lo mismo del otro lado, primero con el polvo más cálido para llevar de la ceja al inicio de la nariz, de los contornos de la nariz. Y para bajar utilizo el color más amarillo, más dorado, en este caso el más cenizo de los dos. Muy bien, el otro lado aún no lo hago. Voy a llevar primero el blush oscuro. Del pómulo a la sien y hacia arriba. Es un color muy, muy bonito. Si lo hacemos en esta parte, pues no le tenemos por qué temer al color. Y entre más marcado nos genera este efecto mucho más lindo. Y ahora me voy al mismo color de transición de las sombras y hago lo mismo del otro lado, que es llevar esta línea que había generado al inicio, pero con más intención hacia la sien. Ahora voy a utilizar este rubor muchísimo más claro. Este tono es Golden Glow. Y si se fijan, son de esos colores que generalmente no utilizamos porque son demasiado claros. Pero si lo sabemos aplicar, nos da como un efecto de pómulo elevado. Entonces sonrío un poquito. Primero lo voy llevando de abajo hacia arriba. Y claro que se nota, aunque aquí se vea bastante claro. Siento que es como el color que hace ver a todas súper saludables, juveniles. Es un color muy, muy lindo. Como es un tono claro, pues también, sin miedo, lo vamos aplicando. Ahora, les voy a dar un tip que yo hago siempre con mis modelos o mis clientas, es que llevo el rubor de manera muy sutil hasta la ojera. Entonces, esto hace que neutralice muchísimo más esos tonos grisáceos o verdes que tenemos en la ojera nos da como una mejilla mucho más suave, más degradada. Y el mismo brillo que tiene el blush nos da como esa luz natural debajo de los ojos. Hago lo mismo del otro lado. Lo único que hice fue cambiar a una brocha más pequeña y limpia para que no tenga tanta pigmentación lo que estoy haciendo, nada más me genere ese efecto glowy en el pómulo. Muy bien, voy a hacer lo mismo, como si estuviera quemadita del sol en la parte de la nariz. Voy a ir aplicando este rubor para darle calidez. También un poquito alrededor de los labios para dar volumen. César, como tú utilizaste dos colores de rubor, ¿cuál fue, cuéntales a toda la audiencia, cuál fue el color que tú preferiste para utilizar en la ojera? Para que no nos equivoquemos, porque utilizaste dos tonos. Ah, sí, el claro, el tono Golden Glow es el que estoy aplicando en la parte de la ojera.
Sí, porque si aplican el otro va a quedar súper rojo y se va a ver, va a ser un desastre. En México hay un programa en donde pasó en Televisión Nacional y fue una cosa bárbara. Entonces tengan cuidado en utilizar siempre tonos que sean construibles. Siempre es mejor ir agregando capas a irnos directo con un color y que ya no podamos corregir. Entonces, si se fijan, nos da ya el look este efecto como sí en tendencia, sí como setentero, pero sigue siendo muy usable, muy natural. Las cejas están bastante naturales porque no podemos competir cejas con ojos, eso es bien importante. Y pues prácticamente estamos terminando la propuesta, ya nada más voy a agregar un poco más de transición, como les había dicho al principio, con el mismo color rojo tinto que habíamos utilizado de la paleta, pero ahora lo voy a llevar un poquito más ancho hacia abajo y que se pierda en la piel. Para no tener trazos muy marcados. Y después de ese color, tenemos este color un poquito más naranjoso, más cobrizo. Y voy a agregar como para darle el último empujoncito al ahumado inferior. Quiero que quede un poquito dramático. Y también que no parezca como un maquillaje de salón, sino algo más casual. Casual para mí. Muy bien. Para los labios, y no generar ahora más drama, porque quiero que se vea muy neutral, muy atemporal, voy a utilizar este labial que se llama Marvelous Mocha, que es un tono nude, bastante universal y es súper mate. Lo voy a ir aplicando con una brocha de cerdas naturales, porque no quiero que tenga demasiado color, nada más que me dé esa sensación de labios naturales, nude. Este labial ultramate también es un lanzamiento para Colombia Moda. Nos encanta porque a pesar de que es ultramate, hace que el labio también se sienta humectado, no se sienta seco. Sí, tiene como una sensación aterciopelada muy, muy... muy bonita. Ajá, y corre perfectamente bien en los labios. Abre labios. Voy a llevar el color hacia adentro. O sea, que tú recomiendas que para realizar un labio natural que no esté demarcado, aplicarlo con una brochita en cambio de un pincel. Sí, a mí me gusta mucho porque queda como si fuera un blush. O sea, ajá, incluso se puede generar este efecto como degradado. Y ya por último, voy a aplicar el Gloss Nude Ultra Gloss en el tono Spread the Nude. Y lo voy a ir aplicando siempre del centro hacia los lados. Cierra un poquito labios, júntalos. Uh-huh. Retiro el exceso y ya con nada de cantidad llego a la comisura de los labios.
Por último, y como toque final a nuestro look, voy a aplicar Show Glow, que es este iluminador. Está increíble porque siento que es un tono universal que le puede quedar a todo tipo de piel. Y con este voy a enfatizar en los puntos más altos. Nos queda como un iluminador en crema, muy natural. Lo estoy aplicando con una brochita plana para barrerlo sobre el pómulo y que no se vea solo como una línea, como una mancha, sino que se integre perfectamente en las mismas texturas que ya aplicamos. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Sin llevarlo demasiado a la zona T para no generar el brillo de frente, sino que nada más tenga esta parte bastante iluminada. Paso un poquito de iluminador sobre los puntos más altos de la nariz, parte alta del mentón, y llevo un poco hacia la parte exterior de la ceja. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Ok. Voy a aplicar un poquito de fijador. Ah, tenemos el fijador. La cajita, creo que no lo dejaron aquí. No sé si me pueden apoyar con el fijador, por favor. Me ayudarían mucho si me dicen el tiempo, nada más para ver si puedo pulir un poquito la parte del delineado. Todavía tenemos tiempo, no ¿sí? te preocupes. Perfecto. Me van avisando. Entonces voy a ir con el color tinto, ya como toques finales. Y voy a dar más profundidad al trazo que ya tenía. Lo primero me sirve como guía y ahora quiero darle intensidad. Ese pincelito de Avon me encanta porque tiene una precisión, las cerdas son delgadas, es muy preciso. Sí, nos ayuda a aplicar la sombra, pero a aplicarla como bastante lineal y es perfecto para este tipo de looks que son más gráficos. Estoy haciéndolo de más a menos, rellenando un poquito la curva del final. Abre. Para levantar bastante el ojito y que nos quede un ahumado. Vamos a voltear hacia la cámara para que puedan ver el efecto de frente. César, voy a ir. ¿Sí? Se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Esta modelo está espectacular. Ya saben que nos podríamos ir horas y horas perfeccionando. No, entonces, y nosotros la encantados idea, de verte también, horas y horas. Pues listo, más o menos es el look. Espero que les haya gustado. Recuerden contarle al mundo Gracias. Lo que vimos en nuestra página de avoncolombiamoda.com. Podemos ver este masterclass, podemos repetirlo, podemos anunciarle a nuestros colegas y amigos que lo vean. Y también si vamos a postear historias, recuerden el hashtag Mira de Nuevo. Y mañana también tendremos el masterclass con Cuti y con Nando, que no se lo pueden perder, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde en el stand de Avon en el hall principal. Pues muchas gracias a todos por estar conectados
Gracias, Paula, por acompañarme. Espectacular, espectacular. Gracias. Te felicito. Gracias. Un look increíble. Y pues bueno, voy a subir una fotito más al rato para que puedan ahí ver el resultado final y sobre todo recrearlo si es que les gustó. Gracias. Mucho más de lo que ves. ¿Crees que conoces nuestros productos? Piensa otra vez. La investigación e innovación tras su desarrollo los hacen únicos y accesibles para todos.